Sí, la verdad que complicó mucho el viento, la salida se hizo muy ligera, salimos todos muy rápido, tuvimos que aflojar la mayoría a mitad de camino a razón del viento. Y la segunda vuelta se complicó bastante también, se levantó más fuerte el viento y la última vuelta, lo que me tocó a mí, también más fuerte el viento todavía, así que más complicado, pero estuvo muy bueno. Bueno, bueno, disfrutándolo y la bici, ¿cómo te encontró? Digo, la lluvia, el camino está bien. No, el camino por suerte muy bueno, pocos charcos, pero bueno. Pero sí, como dijo mi compañero, acá el viento hizo de la suya y bueno, se hace sentir. Pero bien, lindo, lindo. Hay que regular un poquito con el viento para no cansarse tanto. Sí, sí, hay que tratar de regular porque si no se queman las piernas y bueno. Así que regulando y tratando de hacer un buen tiempo. Cristian, bueno, hoy un halago, terminar primero en la posta, creo que siempre es lindo tener un resultado. Pensando más adelante en qué. Sí, es lindo los resultados. Igual vos sabés que lo mío no es esto. A mí me gusta hacer larga distancia, pero siempre sí, apuntando y pensando, ni bien salga algo para hacer de larga distancia, lo vamos a hacer. No, triunfo fue, me enteré el jueves de la competencia por mi entrenador y bueno, decidí hacerla. Y bueno, se dio la victoria. Quiero agradecer muchísimo a mi entrenador Jorge Arrative, que está siempre, me apoya en esto, a mi familia, al natatorio del Escrófalo y a la ciudad, muchísimas gracias. Y a ustedes que siempre están acá apoyando esto. Bien, Ramiro, lo tuyo también es triatlón, en este caso, bueno, faltaba una prueba, pero sirve para ponerse a tono, para mantener el ritmo. Y ahora nosotros comenzamos la pretemporada,
Sí, todo suma. Acá en este deporte todo suma. Bueno, ahora se acerca la temporada de duda y más que nada estos trabajos, así mira, fíjate el viento, el clima, nos sirven para trabajar mucha fuerza y bueno, y entrenar el corazón también, o sea, es una forma de ganar resistencia, mucha resistencia en el cuerpo.